Siempre quise hacer esto. Seguimos en Códigos en la Tele, la política desde adentro, festejando los 100 programas. Les vamos a ver si trajo algo, algo para brindar, porque a esta hora de la noche ya, algún espumante, algo, nunca viene mal. Estamos con el vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, quien nos visita en estos 100 programas. Bueno, buenas noches, gracias por su tiempo. Sabemos la agenda apretada. Tanto en lo político como en lo administrativo que tienen todos los funcionarios de primera línea, así que valoramos el tiempo que nos das. Buenas noches. No, buenas noches, Ariel, a todo el equipo. Un placer, en realidad vine a felicitarles y creo que la mejor manera de felicitarles estos 100 programas es estar con ustedes y, bueno, responder preguntas. Bueno, comenzamos hablando de responder preguntas con un pequeño concepto, si se quiere, sobre este material. Transitamos tiempos complejos, pero también pusimos siempre el objetivo en la vuelta. No perdimos el tiempo esperando que pase la pandemia, sino la pandemia fue un tiempo de oportunidades para los misioneros. Burocracia no significa seguridad sanitaria. Burocracia no es seguridad sanitaria. Seguridad sanitaria es tener bien en claro cuáles son las condiciones por las cuales quienes nos visitan y vienen a la Argentina y vienen a esta querida provincia y vienen hasta Puerto Iguazú, deben cumplimentar con los requisitos que son necesarios. Me quedé impactado con el abrazo de algunas personas que se reencontraban, en este caso de Iguazú y Foz de Iguazú, después de prácticamente año y medio. Vicegobernador, ¿esta vez Nación escuchó el pedido de la provincia? Sí, todo surge de la visita del presidente a Iguazú. Hace bastante ya que el gobernador verbalmente le pide la apertura de fronteras en el mismo Iguazú, donde los comercios, todo lo que tenga que ver con el movimiento económico era imprescindible. Bueno, después se enviaron notas, hasta que hubo un cambio de gabinete. El gobernador fue invitado a la asunción de los nuevos integrantes del gabinete y se reunió, fue el primer funcionario que recibió el ministro Mansur como coordinador de gabinete, como jefe de gabinete. Quizá tienen una relación de cuando ambos eras ministro, ¿no? Nacional y provincial, respectivamente. Sí, ahí hay dos puntos importantes. Hay una relación cuando los dos eran ministros de Salud Pública y Mansur estuvo sentado hasta hace 15, 20 días en la mesa de los 10 gobernadores del Norte Grande, teniendo una visión federal de esto. Y bueno, nosotros, en ese caso, el gobernador reiteró, llevó el protocolo, todo. Bueno, por fin, el día lunes a la tarde, esto se hizo realidad. Viendo la estadística que tenemos de estos dos días y medio, que fue el paso, los motivos fueron más cuestiones humanitarias. Es mucha gente, mucho más argentinos que se cruzaron a Foz de Iguazú y volvieron por cuestión humanitaria de ver sus familiares. A ellos se les facilita mucho porque el hecho de tener un pasaporte sanitario con la vacunación completa con dos dosis, con más de 14 días, el hisopado, tanto PCR como el test, no tienen que hacerse la vuelta si regresan antes de las 24 horas. Que eso facilitó mucho el ida y vuelta. ¿Por qué se hace esto? Por una cuestión sanitaria. El virus da recién positividad en 48, 72 horas del contagio. Entonces, si vos te haces en 24 horas, no tiene sentido hacerlo, ¿no es cierto? Por eso es que la apertura ahora está marchando con prolijidad, como iba a ser. Esta semana es una semana piloto, porque a partir del viernes 1 de octubre se abren otras fronteras. Estos días también estuvo abierta Mendoza, pero después ya se abren todas las fronteras, entonces vamos a ir trabajando con esto. Cuando habla el vicegobernador de después se abren todas las fronteras a partir del 1 de octubre, ¿estamos hablando del puente Posadas Encarnación y los otros 19 puntos que tenemos, sí, formales de frontera? Sí, Ariel, esto siempre dijimos que depende de la nación. Depende de la nación. La nación dirá qué lugares y qué ciudades de frontera a todo el país van a abrirse, eso depende de la nación. Nosotros lo que estamos haciendo ya trabajando en protocolos sanitarios, en pasos que puede ser Posadas, puede ser Irigoyen, puede ser San Javier, puede ser otros lugares donde puede haber mayor flujo, pero principalmente
aquellos terrestres que son Posadas y Yrigoyen, que habilitados para tener un corredor sanitario y una seguridad sanitaria como corresponde, no va a alejarse mucho de los requisitos que tenemos. Simplemente ver la posibilidad de aislarse. Hay una pequeña disquisición en aquellos menores de 12 años que no se vacunan, porque no hay vacunación en todavía en menores de 12 años. Entonces, cuando una familia quiera cruzar, a ese chico de 12 años se le va a hacer el test rápido, se le va a aislar y al quinto o séptimo día del aislamiento se le va a repetir y ahí recién. Son los chicos menores de 12 años los que van a tener el aislamiento. Uh-huh. Está claro que a partir de este primero de octubre, entonces todas las aperturas no tienen un fin comercial, sino que un fin social, totalmente, humanitario. Totalmente, total. Y turístico. Y turístico. Y turístico, especialmente. Claro, y turístico, sí, sí, sí. Exactamente. Eso en Iguazú y en nuestra, en Yrigoyen, puede ser en Posadas también es importante porque es una cuestión de seguir manteniendo. Vos fijate, Ariel, que ya hace dos días y pico no hay casos en Posadas. Es inédito. En todo el año siempre hubo algún caso en Posadas. Bueno, nuevo, y, no hay casos en Posadas. Y hace ya varias semanas que bajamos los dos dígitos, que los casos son 9. Sí, creo sí, que 11 sí. Fue el último sí, número sí, de dos sí, dígitos sí, que tuvimos. Sí, 8 fue. Pero bueno, por eso vamos a pedir, hay que seguir cuidando este objetivo que vamos logrando. ¿La Delta siempre es una amenaza? Siempre es una amenaza, la Delta es una amenaza. Nosotros tenemos el centro de testeo en Iguazú con capacidad operativa para enviarla al Instituto Malbrán en el caso que sea positivo. Porque ese es otro problema, cuando da positivo, si es un ciudadano argentino, lo tenemos que aislar, ya sea en el hotel o tenemos el hospital modular para aislarlo, y eso cuando sea positivo inmediatamente tenemos ya la logística para enviar al Malbrán para tipificar, y si es un ciudadano extranjero ya se vuelve a su lugar de origen. Hablaba en esta reapertura, doctor, del turismo. ¿Va a ser una de las herramientas, alguno de los objetivos como método, digamos, de recuperación económica el turismo? Sin duda, aún así Misiones ha tenido un crecimiento importante. Fíjate vos que en números tuvo un crecimiento del 2% del empleo privado en esta pandemia. Es la primera provincia. Hay otra provincia que tiene un crecimiento. Después todas tuvieron, de los 24 distritos, un decrecimiento del empleo privado. Del empleo privado. Y esto, el empleo privado, es principalmente turístico. Lo que pasa es que esto genera un derrame prácticamente entre 26 a 27 mil personas y familias viven del turismo. Entonces, porque el turismo no es solo el hotel, el restaurante, sino es el remisero, el guía, quién tiene su negocio en Yrigoyen, en Foz, en Posadas mismo, porque ahora va a surgir una realidad distinta, porque en todas las localidades donde se pueda abrir frontera, por lo menos en Misiones, el cambio va a generar más conveniencia de compra de los extranjeros en nuestras ciudades que al revés, por el cambio, ¿no es cierto? Ayer me contaban en Iguazú que el litro de nafta en Brasil está a 220, 240 pesos. Sí. Fíjate la diferencia. Y eso se va a repetir también en otros lugares. Uh-huh. Bueno, eso es algo positivo, pero a la vez, por ejemplo, en cuanto al combustible, también a tener en cuenta que nos pasó ya en su momento, ¿no? De la escasez de combustible justamente por la gran demanda, porque Misiones es una provincia chica que limita con grandes ciudades, Santa Rosa, Foz, seguro. Encarnación. Seguro, hay que ser prolijo y eso hay que hablar con la gente de las cámaras, que tengan un cupo, que tengan un surtidor exclusivo y nada más, obviamente, sí, coincido. Hablabas también del Gabinete Nacional, la reunión del gobernador con Mansur, que fue el primero en reunirse cuando este asume la jefatura de gabinete. ¿Cómo está la relación Misiones, estamos hablando a nivel gubernamental y político, con la Nación, después de lo que fue aquel veto a... La Nación, pues, la Nación ha tenido medidas que... por ahí no convenían a nuestro, por ahí no convinieron a nuestra provincia, pero nunca hubo una relación truncada o cortada. La relación institucional fue siempre muy buena, tanto con el presidente como el gabinete, pero no por eso dejamos de reclamar cosas. La frase del presidente diciendo tengo al lado al gobernador más demandante
Es real porque nuestro gobernador logró esto, el corredor turístico Iguazú fue de Iguazú. Pero la relación se fue siempre con mucho respeto institucional, nunca. Y esto tiene que ver con medidas. Cuando nos vetaban algo, Misiones ya tenía la contrapropuesta de elevar esa medida, de superar y enviar otra vez un protocolo, una medida. Por eso nunca nos quedamos en la queja, sino en medidas superadoras ante, sobre todo no a la negativa, sino a la tardanza de las medidas que tenemos, porque esto también fue incluido en las 10 provincias Norte Grande, que todavía quedan cosas pendientes para toda esta provincia. Por eso no es una cuestión más dirigida a Misiones, sino una cuestión federal. Bueno, ¿quieren saber cuántos vacunados hay en la provincia? ¿Qué pasa con los chicos de 12 años para arriba? ¿Qué va a pasar con los chicos de 3 a 11 años? ¿Cómo podría ser el esquema de vacunación? Bueno, el vicegobernador no es ministro de Salud Pública, pero es vicegobernador y es médico y seguramente tendrá esos datos. Le vamos a preguntar después de la pausa. Pero antes, pregunta del mono para ir a la pausa un poco calentitos. ¿Qué pasó acá? ¿Lo dejaron afuera? No, yo no soy Última candidato. Revista de códigos, última tapa, no. Revista de códigos. Yo te resumo. Está mi amigo Carlos Fernández, sí. El ingeniero Robina. No, pero yo te resumo. ¿Pasó algo? Acá está el candidato a diputado nacional, el jefe de campaña y el conductor de la renovación. No creo que haya espacio para alguien más. Esto es algo absolutamente... Pero viste cómo hacemos todos. No, Balanda, no, por ejemplo, es muy de ponerse atrás en la foto y hacer así, de lejos. No, pero esto es... Estamos todos con ellos en la campaña. Es malo, este mono, mirá lo que está. Si está o no en una foto el vicegobernador. Bueno, pausa. Y cuando regresamos, todas las respuestas sobre cómo está la vacunación en la provincia de Misiones, especialmente para los más chiquitos. Y, por supuesto, no me mira a mí así cuando digo más chiquito. Y también hablamos de política. Seguimos en Códigos en la Tele y le prometimos que le íbamos a preguntar al vicegobernador de la provincia, el doctor Carlos Arce, cómo está la provincia a nivel de vacunación, cuántos vacunados tenemos, doctor. ¿Qué pasa con los chicos de 12 años, si ya se están vacunando, mayores de 12 años? Sí. Según la estadística ya de hoy, hay 1.094.000 dosis ya, más de 1.094.000. Probablemente lleguemos a 1.100.000 dosis en estos días, mañana y pasado, de los cuales más de un 62% ya tiene la segunda dosis de esta población. ¿60% objetivo. De los misioneros? No, de la población objetivo. Es decir, aquellos de estos 1.094.000 dosis, vos le das, son 600 y pico y 400 y pico de segunda dosis. Esos 400 y pico es el 60% de la primera dosis, objetivo. Claro, cubierto con dos dosis de la población objetivo. No te olvides que Misiones tiene una población joven importante, o sea, la población objetivo se reduce. Si bien podemos ser 1.150.000 misioneros, 1.200.000 misioneros. 300.000 son jóvenes. Claro, entonces ahí vos sacás la población menores de 12 años. Sí, se está vacunando ya prácticamente sin inscripción para fortalecer la segunda dosis de los que no se hicieron todavía, porque es fundamental la segunda dosis. Estamos con clase con presencialidad plena, todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos más de 33.000 ya vacunados con la primera dosis de 12 a 17 años y más de 16.000 con la segunda dosis. Por eso también estamos en ese porcentaje de segunda dosis. Vos me preguntaste la variante Delta, una de las mejores armas, si no la mejor, para evitar que la variante Delta digamos, se contagie, se transforme en una circulación importante, es tener las dos dosis. Ayer se estuvo viendo la reunión de Confesa, del Consejo Federal de Ministros de Salud Pública, estuvo la doctora presencial, después tuvo un problema de salud, la doctora, que es la Ministra de Salud Pública de la Nación, y se habló de ir reservando la Sinopharm para aquellos de 3 a 12 años, porque hay trabajo, se está haciendo vacunando en Emiratos Árabes y en China, que hablan de ese grupo profesional. Por eso se va a ir reservando la Sinopharm. El problema que tenemos, ya sea con la Moderna
es que tenemos una determinada cantidad de dosis que viene al país y después no sabemos si vamos a recibir más dosis. Si claro. La Pfizer ahora se va a acelerar, que es la de 12 a 17 años, se va a acelerar el envío. El convenio son 20 millones y medio de dosis, o sea, y ahora Misiones recibió 2.340 dosis recién de todo eso, y ahora vamos a ver que a medida que vayan llegando al país vamos a ir vacunando a estos jóvenes. Uh-huh. Bueno, digamos que el principal inconveniente, si vale el término, para los chicos entre 3 y 11 años es elegir bien qué vacuna vamos a claro, poner, porque la idea es no quedarnos después sin vacuna, como pasó lamentablemente en algún punto con la Sputnik V, ¿no? Claro, la segunda dosis de tener eso se llama inmunización. La inmunización, vos decís inmunización completa cuando tenés las dos dosis otorgadas, que eso es importante, que la gente vaya a vacunarse, que los jóvenes vayan a vacunarse para completar las dosis, bueno, y tener mayor posibilidad de evitar riesgos. Uh-huh. Bueno, la última, cortita, ¿cuándo crees que puede comenzar la vacunación para menores de 3 años? ¿De qué depende? ¿Del Ministerio de Salud? Depende del ANMAT. Pero se está trabajando. De la aprobación, claro, no, depende del ANMAT. Si hay dos entidades que están manejando, que es la CONAIN, que es la comunicación, Consejo Nacional de Inmunización, y la ANMAT, que es la administración de todo lo que sea esto. Una vez que ellos aprueben, pero eso se hace en base a estudios nacionales e internacionales, ¿no es cierto? Uh-huh. A partir del 1 de octubre, por disposición de Nación, no es obligatorio el barbijo en la vía pública. Barbijo sí, barbijo no en la vía pública. Te pregunto como médico. Como médico, y vamos todos a lo mismo, el uso no obligatorio, optativo, no es que tiro barbijo o elimino, porque si yo voy caminando por la calle y me encuentro con alguien, me tengo que colocar el barbijo. Si yo tengo una distancia menor de 2 metros con alguien, y no tengo el barbijo, aún estando en la vía pública, me tengo que colocar el barbijo. El uso optativo de barbijo solamente en la vía pública, al aire libre, sin contacto físico con alguien. Mira, eso depende mucho. En Misiones hay dos cosas que son fundamentales. Primero hay una ley de uso obligatorio, después hay un decreto reglamentario. Eso sí, el órgano de administración de aplicación de esto es el Ministerio de Salud Pública de la provincia, eso se puede. Pero lo que es fundamental en esto es la inmunización. Es decir, ¿cuándo nosotros podemos pensar en ir dejando el barbijo? Cuando tengamos un porcentaje importante de vacunados con segunda dosis. Entonces ahí nosotros pensaríamos ver cómo van mirando. Pero mientras... ¿No sería el momento todavía? No, todavía no, lo charlamos con el gobernador, no quiere decir que sea pronto. Una vez que avancemos con el porcentaje de inmunización, ahí sí veríamos el no uso obligatorio, nada más que eso. Perfecto. Tengo 5 minutos, doctor, pero quiero hablar de política con usted y por eso le invito a ver este disparador. La madurez política en la provincia se muestra claramente, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, siempre por encima de las grietas y con extremo respeto. Ese extremo respeto que pudimos observar el día domingo, votando con seguridad sanitaria, pero también con la gente expresándose libremente. Es mi agradecimiento a todos, mi agradecimiento a todos los misioneros, como siempre. Los resultados son resultados que uno los va analizando en el transcurso que se va dando el tiempo. Es importantísimo también no hacer interpretaciones ambiguas del resultado. El misionero, como siempre digo, el misionero se expresó y su expresión es un mandato, es un mandato. Nos cabe la responsabilidad de seguir construyendo en el día a día. Por eso... Bueno, ¿cómo sigue la campaña después de lo que fue el último resultado de la elección? Y bueno, Mirá, Diel, la gente siempre vota bien. La gente vota con razones valeredas, digamos. La gente vota bien, entonces uno tiene que interpretar lo que vota la gente. El electorado misionero es inteligente, sabe votar. Acá es una cuestión de profundizar la comunicación con la gente y profundizar la cercanía y la acción con la gente. Nosotros, con el gobernador y el gabinete, seguimos recorriendo la provincia, seguimos escuchando a la gente, escuchando sus reclamos y sabiendo muy bien que la mejor
vía de comunicación la mejor manera de lograr soluciones fuera de la provincia, nosotros podemos tener soluciones dentro del gobierno provincial, pero hay soluciones que van a venir desde el Congreso de la Nación. Entonces, esas soluciones nosotros tenemos que ser la vía de comunicación entre la gente y nuestros candidatos a diputados para que ellos lleven la voz de esta gente que nosotros escuchamos al Congreso de la Nación. Uh-huh. Es como médico, ¿qué esperás de un diputado nacional, por ejemplo? Como particular, como padre, familia, como doctor. No y como decir, por Carlitos Fernández. Por cualquier como médico, diputado sí. Nacional, ¿qué es lo que esperás de un diputado y lo que, nacional en tu provincia? Lo que yo espero es que piensen solucionar problemas de las misioneras y misioneros, independientemente de lo que sea, de cualquier área social, médica, sanitaria, económica. Realmente nosotros siempre ahora tenemos digamos noticias de que el presupuesto va a ser una de las provincias más relegadas en el presupuesto nacional, en el armado del ministro de Economía. Y vos fijate, eso hay que pelearlo. Hay que lograr compensaciones a esa relegación del presupuesto nacional. ¿Cómo son las compensaciones? Obras públicas, obras en educación, presupuesto en salud, es decir, compensar. ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué no darnos lo que nos corresponde y listo? ¿Por qué quitarnos y obligar a que la provincia que todo el tiempo esté pidiendo compensaciones? Es muy sencillo, porque si vos le das algo a Misiones, tenés que sacarle a otra provincia. ¿Entendés? Entonces eso políticamente parece que ahora no es tiempo de eso todavía. Si vos tenés un porcentaje de coparticipación de tanto, querés agregar unos puntos a Misiones, tenés que sacar puntos a otra provincia. ¿Entendés? Entonces eso políticamente no parece que no es el momento. Ojalá se replantee, pero lo que nosotros decimos, bueno, es una ley, perfecto. La ley del presupuesto, todo, bueno, bien. Pero ¿cómo nosotros vamos a generar una compensación de la relegación al 17-18, digamos, puesto en el presupuesto, siendo la séptima octava ya hoy, economía? ¿Cómo? Y bueno, con compensaciones con lo que nos tienen que dar por otra vía, realmente. Y eso es gestión de los diputados nacionales, y bueno, en este caso del Frente Renovador, que son los que tienen el mandato de hacer eso. Uh-huh. Te quiero preguntar sobre por qué votar a Fernández, pero antes te quiero recordar que sigue el desafío del pádel. El Mono y Balanda están un poquito frustrados con vos porque dicen que prometiste acá, que está grabado, que ibas a hacer el desafío del pádel, que no lo hiciste. Mirá, que vinieron acá, los candidatos jugaron al ping-pong, al básquet, conmigo jugaron al básquet, al pádel. Y vos, dice el Mono, arrugaste. No, el mismo enojo que tienen ustedes, tienen mis compañeros de tenis, estoy fallando mucho con estos viajes, pero no machico. No hay problema, yo juego. Es más, ustedes pueden elegir mi compañero. ¿Ah, sí? Sí. No será mucha ventaja, mire que Balanda juega bien, ¿eh? Y esto no, es en serio, está bien, no importa, fuera de chiste. Yo no machico. Más que perder, no puede pasar. Bueno, última, ¿por qué le tengo que votar a Fernández? Convenceme en 30 segundos. Y es lo que yo te acababa de decir, es la voz del pueblo misionero en el Congreso, que más que nunca necesitamos una acción federal desde la provincia hacia la capital. Porque otro tipo de candidato tiene el mandato desde la capital, del centro del país hacia la provincia. Nosotros tenemos el mandato desde el pueblo misionero hacia el centro, donde se deciden las cosas en el Congreso Nacional. Por eso es que Carlito Fernández, Claudio Gautio, Fernando Mesa son los hombres y mujeres indicados para pelear lo que le conviene, lo que necesita nuestra provincia, y escuchando a la gente. Bueno, gracias por su tiempo, vicegobernador, y que tenga buena semana. Estuvimos hablando con el vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, quien se dio un tiempo para compartir nuestros 100 programas. Pausa.